Hello, hello. How are you, Manuel? Fine, all right. Thank you. I didn't hear you, but I could see the way that you were saying something. So nice to see you. Did you check the video for the present continuous by any chance? My camera is not working. Mire, no está funcionando. Estamos hablando de un present continuous ahí. Okay, it's not working now. It is working, but it's just working for a while. Así por poquito tiempo que me funciona. So thank you very much for being connected, Manuel. I understand that. We normally don't have classes on Fridays, but this is an exception, okay? Next Sunday, estoy pensando ya el fin de semana. Next week, we will have regular classes from Monday to Thursday. Solo el otro jueves. Ahí sí terminamos. El otro viernes no tendríamos clases. Sí pudo ver el video donde estábamos hablando del present continuous. Está en mute, no le escucho. I'm sorry. Yes, I see in video. Oh, okay, very good. You saw or watched the video, okay? Vio el video. Watch. Okay. Watch, no wash. What? Watch. What? What? Exacto, Watch. mire cómo me quedé ahí. Watch. Como el guachar, vea. Ahí te guacho, no guachamos. Vea el watch. Ahí sí. Wash significa Watch. lavar. Entonces, ese es más suavecito. Wash. Como ayer les expliqué también, ¿verdad? Como estábamos viendo. Y les voy a escribir a estos chicos que quizás no se acuerdan que tenemos clases. El día de ayer estábamos viendo las clothings, ¿verdad? Las partes de o la vestimenta. Entonces ayer estábamos diciendo, ok, no es teacher, es teacher, ¿verdad? La pronunciación es más suave. T-shirt, teacher, ¿ok? ¿Cuál era la otra que vimos? Ah, shoes, de zapatos. No es tan fuerte como la choose, como mamá choose, porque choose significa escoger, es otro verbo, ¿ok? No shoes, como los zapatos, ¿ok? Denme un momentito, les voy a escribir a estos chicos. Un segundito, por favor. Okay. Quiero que por favor, solamente estamos nosotros dos, Manuel. I am writing the rest of the students. Le estoy escribiendo a los estudiantes. I am writing. Ayúdeme por favor con tres oraciones en afirmativo usando el present continuous, por favor. Welcome, Franklin. Welcome, welcome. Okay, so send me the examples, please, with their present continuous form. Ayúdenme con el present continuous, unas dos o tres oraciones ahí en el chat, please. Okay, I'll give you a minute. Three sentences using the present continuous, por favor.
Kevin. Estamos pidiendo unos ejemplos ya que vieron, por ejemplo, I am using my uniform. En lugar de using, ¿cuál era el verbo para decir vestir o llevar puesto? Where? ¿Cuál era? Where? Wear, ¿verdad? Entonces sería, muy bien, Manuel, el ejemplo está bien, solo que el verbo sería wear. I am wearing. Okay, you are having problems with the camera. Yes, thank you. Hello, Nelly. Hello, teacher. ¿Qué le pasó con el día de ayer que a las 10 y 1 se conectó? Es por el internet de la casa, no me funciona, teacher, está bastante malo. Ya pedimos que lo vengan a revisar, pero no han Perfecto. venido. Ay, no, y peor si es de Tigo. Es claro, teacher, Ah, es de pero es Claro. malísimo. Bueno, a saber cuál es Igual peor, si el de problema. Tigo o el de Claro, ¿verdad? Yo creo que los dos. Yo creo que se van a los penalty, ¿verdad? Ok, muy bien, Manuel, muy buenos ejemplos. Solamente Manuel me escribió los ejemplos, así que estoy esperando que los demás se unan, chicos, porque esta información que les voy a dar es justamente lo que les pedí ayer que vieran el video para hablar de un present continuous. Y eso es lo que quiero enfatizar ahora. Ok, ayúdenme por favor. Franklin, Nelly y Kevin, necesito present continuous tenses. Quiero que me den ejemplos del uso del presente continuo. Aquí estaba lo que le decía, ¿verdad, Manuel? T-shirt y teacher, Teacher. ¿verdad? Es diferente. Aquí decíamos, por ejemplo, ¿cuál era? El shoes y choose, que era el verbo es escoger, choose, ¿verdad? Como la mamá chus o las carnitas de mamá chus. ¿Ok? Okay. Y Hay que cuando tener eso es ropa, cuidado con la entonces pronunciación. wearing. Wearing. Si estamos hablando de llevar puesto algo, usar, o especialmente hablando de ropa o algún accesorio, se dice wear. Bueno, ok. Wear. Muy bien. Y using es como herramienta. I use my cell phone. Por ejemplo, I am using Okay. my computer. Estoy usando mi computadora. Ajá, cualquier otra herramienta, pero que no sea. Welcome, Carla. Pero que no sea, por favor, ¿cómo se llama? Cuando estamos hablando de vestimenta, no, ¿ok? Sigo con la Okay. cámara apagada porque si se fijan, no me funciona, ¿verdad? It's not working. Le voy a poner mi ejemplo. Miren la cámara justamente ahorita. My camera is not Apagado. working. Y ahí estamos hablando en presente continuo. Muy bien, I'm studying English. Thank you, Franklin. Perfecto. Ya somos un poquito más de estudiantes, así que voy a comenzar con la explicación de un present continuous y después ustedes me dan sus ejemplos, ¿ok? Okay. Para esto les dije que por favor vieran el video del presente continuo. Vimos ayer los posesivos, ¿verdad? Tanto los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos, ¿ok? O possessive pronouns, ¿ok? Ahí los tenemos. Ayer lo vimos, ¿verdad? Les pedí que por favor vieran ese video. Espero que ya lo hayan visto porque es muy largo. Y ahorita pues necesito que nos enfoquemos más justamente en el nuevo tema que es el present continuous. Vaya, por ejemplo, está lloviendo. It is raining. Y me acuerdo del año pasado que siempre decíamos, It's not raining in my house, porque todo el tiempo estuvo lloviendo cuando teníamos un temporal. Mire, por ejemplo, Carla's son is watching the class. Él está viendo la clase. Mire, Carla's daughter is watching the class también. Ella está viendo la clase. Eso es un presente continuo. Justamente lo que está sucediendo, si pueden ver la pantalla, ¿verdad? Justamente lo que está pasando en el momento que estamos hablando. Eso es un presente continuo. ¿Ok?
Ese es el video que les pedí que vieran. Simplemente es de cuánto tiempo era. Era de 4 minutos. Por lo tanto, por eso les pedí de que vieran el video para que ustedes tuvieran la idea de que es un present continuous. Para esto ocupábamos el verbo to be y ayer comencé a explicarles cómo se hacía el presente continuo. Ocupamos entonces el verbo, el sujeto primero, ¿verdad? Sujeto, verbo to be. Y luego agregábamos un verbo. Les dije que por favor se aprendieran unos 10 verbos, ¿verdad? ¿Cuántos se aprendieron, chicos? Quiero que me Un digan los 10 soso. verbos que se aprendieron. Manuel, dígame, usted es primero. Wearing, Where wearing, ajá. Where wearing. wearing, saying. Muy bien. Where wearing. Simplemente le Go, agregamos ing. Say, saying. saying, go, going. Muy bien. Go, going con ing, nada más. Después. No, no, knowing. Knowing. Ok. Este verbo es, sí, está bien, muy bien, porque ya se lo aprendió. Solamente que algunos verbos que les decimos verbos de acción o verbos de no acción, ¿verdad? Non-action verbs, los verbos que no denotan acción o movimiento, no necesariamente se usan en presente continuo, sino que yo digo, por ejemplo, yo sé. I know. Okay. ¿Ok? Ahí no ocupo el ing. Más que todo es para las cosas de los verbos de acción, ¿ok? Y obviamente la próxima vez les voy a dar un listado de los verbos que no son verbos de acción, ¿ok? Pero no, por ejemplo, este no se lo voy a poner con ing porque no aplicaría en presente continuo, ¿ok? Yo le voy a explicar Okay. más adelante cuando ocupamos el ing y en otros verbos no, ¿ok? Muy Okay. bien, llevamos 4, dígame el otro. Using. Muy bien, use, ya llevamos 5, mire, use. Cuando terminan los verbos en la letra E, cuando los verbos terminan con letra E, se quita la E y se pone la ING. ¿Ok? Okay. Perfecto. Use, okay. Using, ¿verdad? Aquí se le quita la E. Tell. Telling, muy bien. Putting, all right. Este, ¿verdad? putting, Putting. okay, Putin, sí, Putin. ajá. Vaya, ahora bien, también hay otra regla. Cuando tenemos un verbo que es de una sola vocal y está prácticamente una vocal en medio de dos consonantes, siempre agregamos una consonante, ¿ok? Por ejemplo, aquí, putting, ¿ok? Muy bien, Pudding. llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, tres más. Meaning. Meaning. Having. Having. Ok. Este have se escribe así, pero si le quitamos la E para agregarle la ING quedaría así. Having. Está bien, pero yo no puedo decir yo estoy teniendo un carro, ¿verdad? Sino que yo digo I have a car. ¿Cuándo ocupamos el ING? Aquí se lo voy a poner. Have, having. Por ejemplo, cuando estamos hablando de experiencias, entonces sí ocupamos el ING. I'm having fun. Hey, estoy teniendo un buen momento. Ok, si estamos hablando de Okay. experiencias, sí ocupamos ING. Si estamos hablando de pertenencias, no, ¿verdad? Yo tengo. No es que yo estoy teniendo, ¿verdad? O tal vez I'm having a baby. Ahorita estoy teniendo mi bebé, ¿verdad? Ya tal vez en ese, ahí Claro. sería una excepción. Pero no, normalmente lo ocupamos como un simple present, no necesariamente con ING, si no es hablando de experiencias. ¿Okay? Okay. Uno más. Thinking. Muy bien, perfecto, perfecto. Un aplauso, guys. Thinking, very good. Muy bien, Manuel. Yo sé que se puede más, pero qué bueno que ya aprendió 10 verbos, ¿verdad? Los demás, quiero que me los digan, por favor. Esos 10 verbos. Kevin,
Teacher, yo tenía unos parecidos, pero ni modo, los voy a decir también. Ajá, pero sin leerlo. No, solo son unos dos, creo. No, ya los tenía. Necesitamos que aprender los verbos lo más posible, guys, ¿ok? Pero dígame, ¿cuál nuevo tendría usted? Coming. Ah, está viniendo mi mamá. Coming. ¿Verdad? Le quito la M, la E y le pongo ING, ¿ok? Y le pongo doble M también porque se quedaría como con una consonante, vocal y consonante, por eso se dobla la última letra. Talking, Talking, ok, muy bien. talking, eating. Talking. Ok. Talking. Eating. Eating, going, eso Go, creo que going, ya lo tenemos aquí yo going, también. sí, Ajá. correcto. Sleeping, Sleeping, vaya. Pero sleeping. la idea es también leer, más que todo, acordarnos de los verbos. Okay, Sleeping, ok. sleeping. Sleeping. Okay, swing. Espéreme, swing, así. Swing, No, espéreme, vea, vea okay, este, swing. swing así. Swing de nadar. Ah, entonces pronuncie la M, Kevin. Swing. Swing. No, swim, vaya, swing es mecerse, columpiarse, ¿ok? Okay. Swim es con M, así que se lo Okay, le voy a swing. extender la cámara rapidito, mire, swim, swim. Swing. La M, Swim. ¿ok? Swing Okay. me da la Swing. impresión de que estamos hablando de otro verbo, ¿ok? Entonces hay que Okay. pronunciar esta M correctamente. ¿Cuál sería la forma de ING o progresivo o continuo para swim? Swimmer. Swimmer. A swimmer es, eso Swimming, es nadador. swimming, 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 ok. ¿Le pondríamos una M o, sin otro, o solo dos o dos M's? swimming. No, solo una M. Nada ING que después. ver, dos M's. Swimming, Porque lo que le acabo de decir a Manuel, Okay. explíquenos, Manuel, cómo dijimos que por qué le poníamos doble consonante al final. Porque era una vocal en medio de dos consonantes. Oh. Exactamente, Es por eso. exactamente. Y especialmente con los verbos que son monosílabos. ¿Qué significa monosílaba? Una sílaba. Que solamente es de una. Entonces, swim es de una, ¿verdad? Y tiene justamente la vocal en medio de las dos consonantes, por eso se agrega la M. Muy bien, Kevin. Nos vamos a quedar por ahí porque son un montón de verbos, pero ya con esos tenemos para practicar un montón. Ok, ahora bien, se los vamos a escribir acá y espero que los demás no se queden atrás, ¿verdad? Que estos verbos ya se los hayan aprendido. Vamos a ver quiénes más se han conectado. Vaya, a Nelly no le sirve la cámara. Frankie la tenía encendida y me la apagó. ¿Qué pasó ahí? Ingrid. Ahí está Ingrid. Muy bien. Nice to see you, Ingrid. Entonces, ¿cuál era la estructura del presente continuo? Sujeto. Verbo to be. Verbo to be Verbo to como be. auxiliar, ¿verdad? Yo estoy y después el verbo principal de forma progresiva significa el que se le agrega ing. ¿Estamos? ¿Qué Yes. pasa, por ejemplo, drive? ¿Qué pasa con ese verbo? ¿Qué le dije a Manuel? Driving. ¿Qué pasaría entonces? ¿Solo le agrego la ing así? Se va la Le E. Se quita le la quita E. la e. Perfecto, Carla y Manuel, exactamente, le vamos a quitar la E. Siempre que tengamos un verbo que termina con E, solo se le quita la E y se le agrega la ING. Perfecto. Ahora bien, fíjense, tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, Playing. playing, ¿ok? Study, el ejemplo que me Study. puso Franklin, studying, ¿ok? Ok, tenemos por ejemplo Dancing. dancing, ok.
Running. Los verbos que terminan con ya siempre se les agrega la ing. Por Okay. ejemplo, hay otro que die. Die. Fíjense que si los verbos terminan, por ejemplo, con ie, la formación del progresivo sería así, dying. ¿Estamos, chicos? O sea que ahí sí Dashing. le quito la i y la e, ¿ok? ¿Ok? Si los Se verbos le terminan pone con ie y y se le pone, sí, se le cambia la ie por la ye y se le agrega la ing, ¿ok? okay. Esas son de las pocas reglas que quisiera que se recordaran, ¿verdad? Esas son como excepciones que no solo se agrega la ING, sino que se prácticamente modifica completamente. ¿Estamos? Vaya. Ahora bien, si es negativo ya sabemos, ¿verdad? ¿A dónde va el not? Vaya, díganme los ejemplos, por favor, con esto. I am using my computer in the class. I am having a lot of fun. Les dije que having, si estamos hablando de experiencia, sí lo podemos ocupar así. I'm having a lot of fun with my students. Estoy teniendo buen momento con mis estudiantes. I'm thinking about, estoy pensando, o Manuel está pensando, he is thinking about going out tomorrow. Está pensando en salir mañana. He's thinking about, o por ejemplo, Carla is thinking, o she is thinking about her children. Está pensando en sus hijos. Y así sucesivamente. Ahora quiero ver que ustedes me digan algo en negativo. ¿Cómo lo dirían en negativo entonces? Pam. She's I not am thinking. thinking. She's not thinking. Ajá. No, ella no está pensando en sus hijos, está pensando en su esposo. She's not thinking about her children. She is Okay. thinking about her husband. Okay? I am not. Using my telephone. Very good. What are you using? My computer. I am using my computer. Very good. Muy I bien. am okay. My use okay. Okay. Otros ejemplos, chicos. En negativo, Carla. ¿Cómo siguió de su garganta? ¿Mejor? ¿Feeling better? Ya un poquito Un mejor. poquito. ¿Cómo diría me estoy sintiendo mejor? Si el verbo es feel, ¿cómo diría entonces me estoy sintiendo mejor? I am, muy bien, I am. I am Feeling. slowly Muy bien, I am feeling feeling good. better. I'm feeling Good, muy good. bien, gracias. Ok, Nelly, ¿me da su ejemplo, por favor? Que no se ha conectado estos días a la clase. Estoy preocupada por usted que no se ha conectado. Espero que haya visto los videos en YouTube. In negative form. Negative. Yes, Manuel. In negative form, Kevin. Ok. I'm not driving You're not now. driving. Ok. No, usted no está manejando. Excelente. Manuel, any other? We are not talking in the class. Okay, we are not talking in the class. Only the teacher is talking, Are right? you Okay, solo all la profesora está hablando, pero bueno. Carla, your example. En negativo, recuerden, solo agregamos la palabra not. am I am not. I am not. Am not. Cualquier verbo. Sí, cualquier Cualquier. ejemplo. Cualquier. Este sería. Quiero ver. I am not running. Ajá, running, muy bien. I am not running, all right. Y ahora le pregunto, ¿is Carla running?
Ahora en pregunta, ¿se acuerdan cuál sería la pregunta, verdad? Cambiamos el verbo antes y después el sujeto, ¿ok? Is Carla running, guys? No, she's not. Muy bien, Ingrid. No, she's not running, all right? Muy bien. Ejemplo de Ingrid, please. What is your example? Que yo diga uno. Yes. Okay, I am not sleeping. Okay, I am not Okay. sleeping. No, not sleeping. Otra vez, not sleeping. I am not sleeping. No. Una vez más Sleeping. sin la E, ¿verdad? Otra vez. I am not sleeping. Not sleeping. Am not Not sleeping. Muy bien. No es not sleeping. Just not sleeping. Okay, muy bien, Ingrid. Franklin, are you there? Franklin y Nelly are hiding. Se están escondiendo. They are hiding in the class. They are not participating. No están participando. Miren, presente continuo ahí. Ajá. Teacher, I am not working. Ah, con I am ING, not working. eso. I am not working, ¿verdad? Yo no estoy trabajando. Perfecto, Nelly. Nelly, Franklin, what are you doing? ¿Qué está haciendo Franklin? No. Franklin is not paying attention. Mire, le voy a poner un ejemplo yo. Mire, Franklin is not paying attention. ¿Ok? Is asleep. Is not paying attention. ¿All right? Maybe because he is sleeping, right? He's sleeping. No es he is sleeping. What? How do you say? Maybe he's sleeping, right? Sleeping, okay? Okay. Estamos asumiendo, obviamente. Okay, very good, guys. Ahora bien, voy a borrar estos. Voy a borrar esto ya. Y hágame ahora preguntas, por favor, en presente continuo. Please ask me something in present continuous, guys. Miren, I am killing mosquitoes with my racket. I'm killing mosquitoes with my racket. And you are paying attention, guys. Are you paying attention? Is Franklin paying attention? No, he's not. Very good. Ahí estamos haciendo las preguntas. Are we connecting Are we, no, esa no, no me sale bien. Are we sleeping in the class? Maybe only No. Franklin. No, we are not, right? But No, we Franklin, have not. maybe. Excellent. All right, now, ask me questions. Quiero que se hagan preguntas entre ustedes, chicos. Es lo más difícil, porque a veces las preguntas es las que nos cuesta. Teacher. Yes. Okay. Para Carla. Voy a hacer una pregunta a Carla. Diga. Okay. Carla, are you playing in your computer? Not. I am not playing on computer. Hey, thank you. Very nice, guy. Nice answer. Nice answer. Sí, acuérdense, are you, yes I am, o no I am not, ¿verdad? Solo le damos vuelta al sujeto para la respuesta. Carla,
Pregúntele a alguien más. Ask somebody else in the class. Veamos. A ver. They are 18 in class. They are eating. No sé si se pronuncia así, comiendo. Eating. They are eating in class. Yes, I am eating. I eat pepitoria. Pero Carla lo dijo como que es una afirmación, no es una pregunta. Dele vuelta al verbo. Sería are they. Yes. Are they. Are they eating? Eating in class. To whom are you asking? ¿A quién le pregunta? ¿Quién le está preguntando? Who are you asking? Al que me entiende. Okay. No, no. Al voluntario. Okay. No, ya contestó el compañero que está comiendo pepitoria, dice. Entonces diríamos, sí, estamos comiendo. ¿Cómo sería, Kevin? No, we are not. Yes, we are not eating. Only Kevin. Okay. Entonces sería no, they are not. No, ellos no están comiendo. Okay. Si diríamos, okay. Are we eating, guys? La teacher está comiendo pupusas. The teacher eating pupusa. Repeat, please. Is the teacher eating pupusas? Exacto. Para hacer preguntas, sí, ¿verdad? Y si no, diría she is eating pupusas. O the teacher is eating pupusas. Pregúntale. Ingrid, hágale una pregunta a Nelly. Oh, okay. Nelly, are you in your house? Ahí no usa presente continuo. Recuerde de ocupar el verbo principal en ing. Acabamos de ver un montón de verbos. Puede decir studying, working, eating, drinking, paying attention, writing, texting, speaking, talking. Okay, Nelly, are you working? Are you working now? Podríamos agregar también el now, que es ahorita, ¿verdad? ¿Estás comiendo ahorita o estás trabajando ahorita? Now. Okay. No.
I am not working. Thank you. Very good, guys. Eso es la gran ciencia de un present continuous. Súper fácil, ¿verdad? Easy peasy. ¿Qué más? Ahora, si yo le quiero agregar una WH questions, ¿cómo me la agregaría? Bueno, estos ejemplos ya los vimos, así que vamos a seguir con knowledge check. Ayúdenme, por favor. Instructions, pay attention. Look at the pictures and input the correct answer in blank. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotation. ¿Ok? Ayúdenme a leer, por favor, la instrucción. Can somebody help me reading the instruction? Okay. I'm reading. Okay, go. Look at the pictures and input. Look at. Otra vez. Look at. Look at the picture and, pictures. Son varias. Pictures. Pictures. And input the correct answer. Correct answer. Correct answer. In blank. Some sentences yes? will have a negative connotation and some positive connotation. Follow the example. Follow the example. Thank you. My name is Claire. I'm wearing a green suit today, dice. Mire. Se lo voy a leer, chicos. My name is Claire. I am wearing... ¿Qué dice ahí? The dogs are barking. Los perros están ladrando. Okay. ¿Por qué están ladrando los perros? ¿Cómo me preguntaría? Why? Muy bien. Why? Why the dogs? No. Why? Acuérdense que le damos vuelta a las preguntas, ¿verdad? Am I, are you, y después con ING. Why are the dogs barking? Barking. Okay, I don't know. No sé, I don't know why the dogs are barking. No sé por qué están ladrando. Okay, muy bien, buen ejemplo. Okay. There are ghosts. Hay algún fantasma quizás. Ay, Dios me libre de eso. Okay. Tenemos aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Con preguntas. Primero el verbo to be, luego el sujeto. Why are the dogs barking? Y simplemente le agregamos una WH question antes del verbo para decir cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Ok? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, cómo y quién? Todas esas. ¿Ok? Con okay. When, how, why, etc. Hágame una preguntita, por favor. Con WH questions. What time is it? Muy bien, pero necesito que use un presente continuo. ¿Cuál es el verbo en continuo ahí, Nelly? What time is it? Está bien, ¿qué hora es? Pero necesito que ocupemos un verbo con ing. Vamos. Gracias por los ejemplos. What are you studying? Why? You're studying. You are a student. Ahí me dice tú eres un estudiante. What are you student?
No, student es estudiante. Necesito el verbo. Study. No. Studying. Everybody studying. Studying. What are you studying in inglés corporativo? ¿Qué están estudiando? Yeah. Muy buena pregunta. What are you studying? Studying. Ok, gracias, Nelly. Studying English. I am studying English, pero necesito más preguntas con WH questions. Ok. Manuel. Why? Okay. What is eating? Con la ING. Now. Eating. Right now, no eating. Bien, pues. Okay. Why? No eating, pero ¿de quién estoy hablando? What are you eating? Vamos a poner, le vamos a darle una. What, WH question primero. What are, el verbo to be, sujeto, you eating. Y como no está comiendo, le respondería entonces, no eating, ahí no me dice quién está, quién no está comiendo. Ok. I am not eating right now. Muy bien, ahí estamos, ¿verdad? Recuerden, sujeto, I, verbo, am, not, y después el verbo con ing. Muy bien. Pregunta, ya tenemos dos preguntas. Manuel, Verónica, Carla Verónica e Ingrid todavía no me han dado sus ejemplos. Why are you listening to music? Why are you listening to the music? Okay, nice example. I am not listening to music right now, but I listen to music when I am bored, cuando estoy aburrida. But okay. I'm not listening to music right now. Yo no estoy escuchando música. Okay, question, muy buen ejemplo. Carla, your example. Ingrid and Franklin, if you cannot say something, you can text it. No me valió el del otro. Repítalo, por favor, que no lo entendí. Espere. Pues sí, ¿cuál era su ejemplo? Perdón, yo pensé que lo había dicho Nelly. No, el de studying. Ah, ok, ¿cómo era entonces? What are you studying? You studying, no es studying. You study. Why are you studying? Or what are you studying? Oh, perdón, pues pensé que era el ejemplo de Nelly. Ingrid. No. Tengo un ejemplo, teacher. Tell me. Why are studying English? ¿Quién? We, you, or they. Pero ese ejemplo ya me lo dio Carla. Ok. Y no me le puso el sujeto, Nelly. What are studying, me dice. Y aquí me le falta un sujeto. Why are you studying? Sí, pero ese es el mismo ejemplo prácticamente que me dio Carla. Dígame otro. Y lo que les quería decir, guys, no es studying, ¿ok? Are you studying? No, are you studying? Para que lo pongamos más fácil en pronunciar, decimos, what are you studying? Why are you studying? You studying, ¿ok? Unimos la U con la S para sonar una sola estructura. Ingrid, hello. What are you doing? ¿Qué está haciendo? Are you paying attention? Yes.
Sí, pero estoy pensando que In preguntaste. English, estoy pensando, say it in English. I'm Very good. thinking. You see, there are a few words that you already Question. know, so use them in English. Where are they playing? Se puede decir. No sé. Where are they playing? They're playing. Ah, muy bien, ahí sí, ¿verdad? Muy buen ejemplo. Oh, they playing no, ¿verdad? They playing. What are they playing? Perdón, sería where, ¿verdad? Where are they playing? ¿A dónde están jugando? I have an example in the chat, creo. Ah, no. No, no tengo nada de ch en el chat todavía. Ingrid, le va a dar 10 oraciones el lunes, ¿ok? Le vamos a dejar tarea para que lo piense con más entretenimiento, ¿ok? ¿Cuántas oraciones le Okay. dejamos a Ingrid que no me participó? 10 10 oraciones o oraciones, preguntas. Ingrid. Vaya, pues, por favor, 10 preguntas para el próximo lunes, ¿ok? Okay. Are you listening to me, Ingrid? Yes. Yes, what? Yes. Yes, what? Are you listening to me? Yes, I hear Okay. Pues, ¿cómo dice? Sí, estoy escuchándote. No le pregunté, do you hear me? Le pregunté, are you listening to me? Yes, I hear you. No es el verbo, pero igual, le entiendo. Necesito que lo use en presente continuo, por favor, Ingrid. Ese es el tiempo que estamos viendo ahora. Okay. Yes, vamos a ver. Are you listening to me, guys? ¿Cómo se responde? Yes, I listen. listen, ¿Qué le falta? Yes, I am listening. I am. Bravo, Carla. Mire, cuando les dejo tareas, sí que se recuerdan bien, ¿verdad? I am listening. El verbo to be siempre tiene que ir como auxiliar, ¿ok? Muy bien. Very good. Mire, Carla, sí que está con todo desde que le dejé una tarea, sí, ha mejorado un montón. Esa es la idea, ¿verdad? Que Que nos. me cuesta traducirlo al español cuando hablan, Ah, eso pero no es esté traduciendo, solo piense en inglés, ¿ok? Haga la estructura, el verbo, el complemento y todo eso. Vaya, respondamos el ejemplo entonces, chicos. All right, let's answer the questions right now. So, dice ella, miren, aquí está la imagen. Si la pueden ver. Mire. Please check. Vean acá. What is happening? ¿Qué está pasando? What is happening? It is Training. raining. Muy bien, ¿verdad? Training. And she is wearing a green, un traje. Suit. Muy bien. Green Excelente. She's suit. also, está cargando, carrying, está cargando a handbag, ¿vea? O a purse. She's wearing sandals. Is she wearing sandals? Heels. One more She's time. not. Is she wearing sandals? She's not. No, she's not. Wearing sandals. She's wearing Standard. high heels. Muy bien. All right. Very good. Is she sitting? ¿Está sentada? No. She's not. He's not. She's not. She is No, she walking, is not. ¿verdad? Under the Walking. rain. Good job. Vaya. Uy, perdón, esa no era para ustedes.
Vaya, entonces ahí tenemos los ejemplos y dice aquí, I'm wearing high heels too. Okay, I'm wearing a green suit today, I'm wearing high heels. Si usted habla de ella, solamente dice she is wearing, ¿verdad? Or I am wearing high heels too. O sea, aquí el ejemplo es I'm wearing a green suit today, I'm wearing high heels. Y dice aquí, my name is Claire, I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too, or I am wearing high heels too. Qué raro esta información. Vaya, ahora, my name is Claire, I'm wearing a green suit today. Ajá, entonces aquí sería el ejemplo, ¿verdad? I am wearing high heels too, ¿ok? Vamos okay. con el ejemplo. It is raining, but I, según la siguiente imagen. I am not. I am not. I am not sunglasses. And not the yarnos o no la de arriba es. It is raining, but I. I am not a raincoat. I am not. No, yo no soy un abrigo. No, okay. I am not wearing. I am not wearing a raincoat. Pero no estoy usando, ¿verdad? I am not wearing, ¿verdad? Muy bien, muy bien. I am not wearing a raincoat. Remember, verbo auxiliar, verbo principal, ¿ok? Number two, it is hot today. Tosi and Noriko are wearing shorts, ¿yes? Yes? Or are they wearing pants? No. No, right? No, they are wearing shorts and t-shirts, okay? Yes. It's very sunny, but they aren't not wearing sunglasses. Aren't not? Le voy a explicar algo. Muy bien, Manuel, gracias. Solamente le voy a aclarar se dice aren't, ya tenemos el verbo ahí. Aren't not, no. O decimos aren't o are not. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas, pero no aren't not porque ya está aquí. No necesito decirlo dos veces. Muy bien, entonces sería, but they are not. Are not wearing sunglasses. Muy bien, sunglasses. They are not wearing sunglasses, exactamente. Gracias, Manuel. Le vamos a preguntar a Ingrid. Vean la imagen. Look at the image. Sí la pueden ver, ¿verdad? Can you see? Are you watching my screen? Guys? Are you guys, ¿están viendo ustedes, chicos? Are you guys watching the screen? Yes. Yes, I am. Okay. Or yes, we are. Sí, estamos, ¿verdad? Si lo ve usted, los demás también. Entonces diría, yes, we are watching. Yes, we are. Muy bien. Yes, we are watching the screen. Vaya, entonces, Phil is wearing a suit today. ¿Y después? Ingrid? He's wearing. Muy bien. He's wearing a brown shirt. Okay, ayúdenme con la siguiente. But he. Ajá. Wearing. He wearing. But he wearing a tie today. He wearing. Wearing. ¿Qué significa tie? Tie es corbata. Una corbata. Okay. Entonces, está usando una camiseta, está una, pero, está, pero, y. Él usa. Hello, Ingrid. Y. Using. No.
El verbo no es use. He using, dice. Ajá. He using. Y el verbo to be, ¿a dónde lo ponemos? Chicos, recordemos, muy bien, se dice use para, fíjese que lo malo es que se conecten tarde, ¿verdad? Porque toda la implicación la decimos al inicio. Le explicamos a Manuel, por favor, Manuel, explíquele a Ingrid cuál es el verbo que se usa para decir vestido. Que él usa wear, ¿verdad? Estamos hablando de wear. Where? Entonces, ayúdeme, Kevin, con la número 3, la siguiente. Using a tie today. Vaya, escríbame por favor 5 ejemplos con el verbo usar que es wearing. Ayúdeme por favor, Nelly, are you there? Okay. Wearing a today. Today. ¿Está usando una corbata, chico? ¿Lleva puesto una corbata? No. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cuál es la respuesta, Manuel, por favor? He's not wearing a tie today. ¿Lo puedo poner así o lo puedo poner contractado, ok? Sí, cualquiera de las dos formas, ok. Vamos a ver. Isn't wearing, ¿ok? La número 4, ajá. Number 4. Ayúdeme, Nelly. Are you there? Are you listening to us? ¿Nos está escuchando? Yes. Good. So, what's the answer? Vamos, chicos, se nos acabó la hora. She's not worrying. Yes, she's worrying. She is. It's a cold day. It's a cold today. It's cold today. Está bien frío. But Kathy isn't wearing a coat. No está usando una bufanda. Oh, perdón, un suéter o un abrigo. She. Not wearing. No, sí, esa sí está ocupando un sweatshirt. Sería she is wearing. And she. Lleva botas. No. Ok, entonces sería Carla. She is not wearing. Is not very wearing. Good. Is not wearing, ¿verdad? O isn't wearing. De las dos formas creo que nos la toma. ¿Qué está usando entonces? ¿Qué lleva puesto? Sneakers. She's wearing sneakers. Muy bien, chicos. Si gusta, le toman captura de pantalla y nos quedamos hasta acá. ¿Verdad? La última parte ahí está. La número 3 ahí está. La número 2 y la número 1 ahí está. ¿Preguntas? ¿Dudas? No. No, bueno, no questions, guys. Vaya, si no tienen ninguna duda, espero que Kevin, necesito que use where, ¿ok? 5 oraciones ocupando where, ¿ok? Con todos los sujetos. I am, you are, she, con todos los sujetos. Y Ingrid, ya sabes, son 10 oraciones con, en preguntas, con WH questions, ¿ok? ¿Estamos? Si no la hace... Si no la hace, pues por mí no hay ningún problema. Acuérdese que la idea es que usted aprenda y practique, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, me he llevado un montón de tiempo para estudiar y para aprender, y esos temas, pues ya los manejo bien. Así que es el bienestar para usted.
Si no tienen ninguna duda, nos vemos el fin de semana. Voy a tratar de subir la clase el día de mañana o más tardecito, ¿ok? Cuando se guarde todo el video. Nos vemos entonces el día lunes, chicos. Feliz fin de semana. Okay. Have a nice weekend. Thank you for being connected. Gracias por estar conectados, chicos. Yo sé que es un esfuerzo, pero el otro viernes, solo de lunes a jueves, vamos a tener clases, ¿ok? Así que solo este viernes y el pasado, que sí tuvimos las clases. El otro fin de nos vamos a tener de viernes a domingo. Así que vamos a tener solo de lunes a jueves la clase. Miren, cuando no estoy presentando. No le falla la... No me falla, ¿verdad? Okay. No, como ya terminó la clase. Bueno, no, miren, es mejor no hablar porque, ve, ya siguió. Está, it's feeling sad, se está sintiendo, like, the computer is feeling nervous. Creo que se está sintiendo nerviosa. Nos vemos el día lunes, ¿ok? Have a nice weekend, guys. Bye-bye. Bye.